estoy residiendo en Miami desde hace 4 años. Mi obra que está en esta exposición es parte de una instalación que realicé en 1994 titulada Migraciones, en la cual yo usaba las maletas típicas de esa época en Cuba. Entonces estas maletas se usaban para los viajes, por supuesto, que eran definitivos, porque era el viaje de la migración, nadie viajaba en Cuba de turismo en esa época. Y a la misma vez, en contraste con la realidad que se estaba viviendo en Cuba en ese momento, que fue después del periodo especial, donde la situación social era bien difícil. Esta pieza en específico se refiere más a la educación, es como el primer libro que usaron los niños en Cuba para leer, que se llama Ya sé leer, y tiene que ver con todo el adoctrinamiento, la forma en que se educa a los pioneros en Cuba, que es un tema que he utilizado mucho en mi obra.